Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier, un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿qué le parece la noticia que es el centro de atención hoy en España? Pedro Sánchez, al parecer, está dispuesto a conceder el indulto a los sediciosos a pesar del informe en contra del Supremo. Pues yo todavía estaba tratando de asimilar el tema de Ceuta y el tema del 2050 y ahora, dos días después, nos encontramos con esto, ¿no? Yo creo que es un delito más grave incluso que el propio intento de golpe de los condenados, ¿no? Porque en este caso lo que estamos asistiendo es a un golpe de Estado o al blanqueamiento de un golpe de Estado por parte del gobierno, ¿no? Me sorprendía ahora incluso que estaba usted recordando hasta los propios años de prisión que tiene. A mí me gustaría poner como ejemplo el intento de golpe de Estado de Tejero, ¿no? A Tejero se le condenó a la máxima pena, a Milán del Bos igual, Armada igual. Nunca hubo un indulto por esa rebelión y por esa traición a España, salvo en el caso de Armada, después de arrepentirse 8 o 10 veces y ya con 80 años, ¿no? Para que pudiese cuidar de sus camelias. Pero pues, asistimos a un ataque y a una traición por parte del presidente del gobierno a España y al Estado de Derecho, además financiando claramente un proceso totalmente que va en contra de los intereses de España, de los españoles y de su unidad. Y asistimos también a otra artimaña para poder mantenerse en el poder, ¿no? Con la aprobación de Esquerra o con el favor de Esquerra para su aprobación o la aprobación de Esquerra en otras políticas que quiera sacar adelante el presidente. Ahora, esto deja una serie de consecuencias y una serie de mensajes, ¿no? El primero de ellos es que vemos cómo hay una supeditación de la justicia al poder ejecutivo. Eso en un Estado de Derecho es totalmente aberrante y no se puede violar de esa manera, ¿no? Como consecuencia de esto vemos cómo se abre también la puerta a otros posibles procesos que vayan a venir después, porque no tengo la menor duda que después de Cataluña, si se lleva adelante y si sale adelante, pues al final País Vasco va a exigir lo mismo, probablemente Baleares vaya a exigir lo mismo, Valencia vaya a exigir lo mismo y así una serie de comunidades autónomas que quieran pues desprenderse o separarse de España, ¿no? Como consecuencia de esto, ¿a qué asistimos también? Pues obviamente a una destrucción de la unidad nacional y que va en contra totalmente de la Constitución y a una desprotección de muchos españoles, en el caso de Cataluña, que no están de acuerdo con esta decisión y con el posible referéndum que vaya a venir después, que es el siguiente paso, porque hay que recordar que el grito de muchos de los condenados, principalmente de Junqueras, era lo volveremos a hacer, ni siquiera hay arrepentimiento en este sentido. Y vamos a asistir también a una consolidación, yo creo que de Esquerra Republicana como partido que aglutine dentro de Cataluña pues todo ese voto independentista, todo ese voto separatista que pudiera haber. Y, por supuesto, asistimos al mismo tiempo a una transformación del Partido Socialista Obrero Español al Partido Secesionista Obrero Español, si es que le queda también algo de obrero y algo de español, que probablemente pase unas consecuencias o le pase mucha factura en las próximas elecciones generales, ¿no? Ha puesto usted de manifiesto, don Ignacio, la vulneración que supone hacia la separación de poderes, lo cual debilita enormemente nuestro Estado de Derecho. Pero políticamente, ¿qué le parece este gobierno de las mentiras? Porque Sánchez prometió, cuando se conoció la sentencia, que cumplirían íntegramente las condenas y ahora parece dispuesto a incumplir de nuevo él su palabra. Bueno, Sánchez ha prometido tantas cosas y luego siempre hace la contraria. Yo el día que estaré contento con Sánchez será el día que prometa que va a hacer algo malo, ¿no? Porque eso significará que va a hacer algo bueno. Porque obviamente estamos asistiendo desde que está en primera escena o en primera línea de la política cómo hace todo lo contrario de lo que dice. Es un grave problema para, ya no solo para los españoles al interior del país, sino la imagen de nuestro Estado, de nuestro país al exterior, la credibilidad que estamos perdiendo. Y pues obviamente nos va a pasar factura de muchas maneras. Yo la verdad que tengo muy poquitas esperanzas en que este señor pueda cambiar su rumbo o su manera de hacer política y nos encamine hacia una manera lógica y a una manera que beneficie o a una manera de hacer política que beneficie al conjunto de los españoles y no solo al mismo, pero pues sabemos que a él lo único que le interesa es estar en Moncloa por todos los medios, verse casi como jefe de Estado más que como primer ministro y a eso lleva todas sus políticas, antes con Pablo Iglesias en el gobierno y ahora sin él. Entonces, mal camino llevamos. ¿Cree usted que llegado el momento los votantes le pasarán factura a Pedro Sánchez por haber cometido tales tropelías? Indudablemente, indudablemente. Pedro Sánchez ha destruido
el Partido Socialista. El Partido Socialista, independientemente de que seamos, de que una persona sea o no afín a él, tiene gente brillante y gente mediocre, como lo hay en todos los partidos políticos, pero este señor ha acabado totalmente con la identidad de ese Partido Socialista más centrado, más monárquico, se pudiera casi que decir. Aunque bueno, la historia también del PSOE desde sus orígenes, prácticamente casi hasta la fecha, salvo un periodo relativamente pequeño en el tiempo, siempre ha sido un partido que ha ido en contra de los intereses nacionales, ¿no? Don Ignacio de Moya, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte, cuídense. Un saludo, don Luis.